Desde lo que es la veterinaria en salud pública, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y hay muchos profesionales que trabajan en este tema con la idea de llegar a la salud de las personas, la salud pública, la salud comunitaria. ¿Y por qué con los animales? Bueno, en principio porque somos veterinarios, pero los que nos vinculamos con la salud pública lo hacemos en función de no perder esa misión que es la de evitar enfermedades zoonóticas, las enfermedades que se pueden transmitir de los animales a las personas. Cuando nosotros trabajamos con los animales, estamos trabajando en el fondo por esa gente, por ese propietario, por ese responsable que tiene ese animal en su casa o en el barrio. A través del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, nosotros colaboramos para que se pueda tener una conciencia de tenedor responsable, una educación y promoción en la salud y, por otro lado, fortalecer algunas medidas, algunas acciones concretas. Por ejemplo, el control de la población de perros y gatos de una forma ética y también de una manera como es la castración, la cirugía. Por otro lado, el tema de las vacunaciones y en el caso de la salud pública, la única vacuna que es obligatoria por ley es la antirrábica y por el lado de la desparasitación. ¿Por qué? Porque hay que evitar algunas enfermedades que se pueden transmitir de los perros o los gatos hacia los chicos, principalmente los chicos que tienen menos de 5 años. La mirada es multidisciplinaria, interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque la salud es un concepto amplio, tiene que ver con un criterio cultural y la tenencia de los animales, la convivencia humano-animal, también tiene un gran componente cultural. No es lo mismo cómo nos vinculamos en una ciudad grande, en la zona urbana o en la zona rural, en el norte del país, en el sur, en el oeste o en la zona de los valles calchaquíes. ¿Por qué? Porque eso es lo local y por eso tenemos que trabajar desde lo local con el sistema de salud local y con la gente que está en ese lugar. Y el equipo de salud es el más apto para poder abordar esto. Esto es una propuesta, es otra forma más, otra herramienta más para llegar a la gente. La excusa, el animal, pero en el fondo es llegar a vos, al otro, a los vecinos, a nuestra comunidad. Muchas gracias.